Estábamos viendo una modificación de la nueva ordenanza que presentó el sector de espacios públicos, donde hay algunos parámetros que sí compartimos y otros que no. Pero, por ejemplo, lo bueno es que nos escucharon los concejales y pudimos delimitar y dar nuestras opiniones. Está bueno que se armen estas instancias para que nosotros podamos ser escuchados, no que se arman y se crean leyes que sean ejecutadas sobre nuestras personas sin tener el consentimiento ni lo mínimo para sentarnos y poder hablarlo. ¿Hay algunos puntos que les llamaron la atención y que pudieron hacer escuchar los concejales? Estábamos viendo el tema de las unidades tributarias, la parte de los sectores de los espacios públicos, por ejemplo, de que un frentista, que los vendedores ambulantes tengan que tener la autorización del frentista, lo cual nos parece irrisorio y que no tendría que ser así, porque a la vez expones a los compañeros, a los negociados de los frentistas, que si vos me caíste bien, yo te autorizo, pero me tenés que pagar un porcentaje. Creemos que eso no se tiene que prestar ni desde el Consejo Deliberante ni desde el municipio. Y evitar los negociados internos de que después el frentista termine cobrándole un piso aparte a los compañeros ambulantes. ¿Quedaron en reunirse en nuevas reuniones o algo? Sí, quedamos, tenemos que presentar, hacer nuestra presentación de los puntos estratégicos que nosotros vemos y las cuales se tendrían que modificar de esta nueva ordenanza. Fue positiva, por lo menos nos escucharon. Lo que es primordial es que han escuchado lo que veníamos a decirle, las cosas que nos parecían bien de la ordenanza, lo que por ahí nosotros pedíamos que se modifique, por lo menos tomaron nota, esperemos que se llegue a cumplir, como por ejemplo el tema de los decomisos, ¿no? Muchas veces los decomisos no nos parece la solución para los problemas, ¿no?, que se dan en la vía pública, porque en definitiva le terminan quitando la mercadería, para recuperarla tienen que pagar montos elevados. Y los ambulantes, su gran mayoría es economía de subsistencia. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? También tengamos en cuenta la crisis que está atravesando todo el mundo, y los jujeños no estamos exentos de eso, y mucho menos los vendedores, que durante muchísimos meses no trabajaron. Y están totalmente endeudados, entonces por ahí se les cuesta quizás llegar a pagar un canon, ¿no? Les va a costar. Lo que planteamos que en un principio estaría bueno que se pague un canon social, digamos, ¿no? Momentáneamente hasta que pase esta situación de pandemia y la gente pueda pagar normalmente. ¿Cuál es la situación actual del empleado de su movimiento? Y la verdad no están trabajando bien, digamos, ¿no? Porque, te repito, es economía de subsistencia. Las ventas han bajado mucho. Ahora, por más que se hayan llegado a cierta normalidad, no hay, digamos, mucha circulación. Aparte, el costo de vida ha subido. Y la gente quizás que antes gastaba unos pesitos extra, que tenía una moneda extra para comprar alguna cosa en la calle y no la tiene, piensa dos veces antes de comprar algo. Y bueno, y la verdad que la están pasando mal los vendedores.